¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy, lunes 25 de enero, siendo exactamente las 6 y 5 de la tarde, empezamos este programa de voleibol, en realidad, netamente. No tanto idea de voleibol no tanto de voleibol nacional, sino más que nada tirando para internacional. Pero va a estar bueno el programa, así que no se despeguen. Mi nombre es Raquel Catalina y, como siempre, estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes a toda la comunidad de Sobre la Net. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya hay 85 personas conectadas y acabamos de hablar hace 3 segundos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todas las personas que están mandando comentarios también, a Charlize, a Luis Ricardo, a mi Mausa Malagro, a Carlos Briseño, a César Razuri, a Gianfranco, a César Gente, a Yelina. Saludos. Ella es de Tarapoto, lo conocimos en el sudamericano de Tarapoto. A Diego Jo, a Gianfranco, a Justin Echevarría, a Bruce Lee, a Alejandra Arrieta, a Felipe Torres, a Junior José, a Randy Thomas, a Juan Salinas, a Freddy, a Jorge Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Hay más personas, lo siento, pero ya están lloviendo mucho los comentarios, tenemos que comenzar. Sí. ¿Qué tal? Hoy, 25 de enero, y no sé cómo enero nos metió 25 días así tan rápido, ¿no? Increíble, ¿eh? Increíble. Justamente eso hablaba hoy día en la mañana con una amiga. Qué rápido se ha pasado. Qué rápido se pasa el mes cuando miras 17 temporadas de Grey's Anatomy en maratón. No sé si esto es, no sé si es un récord Guinness ya, pero ¿alguna vez han visto esos paneles de publicidad de te retamos a ver toda una serie seguida y si lo logras te ganas $1,000? Raquel se podría ganar $1,000 porque vio todo Grey's Anatomy. Y no, sí. No, todo Grey's Anatomy. Es mi logro del día, realmente ese. Sí, de verdad. O sea, yo sé que hay gente que está viendo Betty la Fea por tercera vez consecutiva en Netflix, pero igual, ver Grey's Anatomy es un montón. De verdad. Sí. Pero bueno, arrancamos el programa, Tony. Hubo mucha actividad. Muchas gracias para todos los que están comentando, para Non, para Carlos, para Diego Jo, para José, para Enrique, para todos, ya se me cuelga acá, no puedo, para Luis, para Antonio, para todos los que están, saludos a Dominicana también que nos están mirando, de Italia también que me dicen que allá ya es martes, así que un saludo para todos, para David. Para David, ¿para que estaba reclamando su saludo. Quiero un saludo, sí, amenazantemente, así que no, me da miedo, así que le doy una mentira. Iniciamos, Tony, con peruanas en el extranjero, específicamente de dos, que son las que jalan más la atención, ¿no? Maylaura Frías debutó en Turquía y Ángela Leiva, después de, 15 levantadas fallidas de los fanáticos en la madrugada, ¿no? Por fin debutó en Rusia. Oye, sí, la odisea de Ángela Leiva para poder jugar en Rusia ha sido larga, no solamente para ella, sino para todos los que nos hemos levantado a las 4 de la mañana, creo que fue un partido una vez. Pero bueno, comencemos con Maylaura primero. Maggie debutó en el grupo B de la Liga 2 de Turquía, que está nombrada como la Liga 1, que se llama la Sigorta Shop Liga, en el club Turku Aseramik, y debutó lamentablemente con derrota contra el Bolu BLD. Ahora, si bien fue una derrota, yo no siento de que el público peruano haya quedado decepcionado. No sé si soy solo yo, pero Maylaura jugó bien. O sea, a pesar de la derrota 3-0, Maylaura jugó bien. Fue la referente en ataque del equipo, estuvo en recepción, jugó de punta. Así que, y la recepción no estuvo mala, la recepción estuvo buena. Pero el club simplemente no es el mejor, eso es lo que pasó, pero sí, jugó bien, qué bueno por Maylaura. Sí, incluso siendo una posición, a ver, Maylaura siempre fue muy capaz de jugar tanto de opuesta como de punta, pero los últimos años ella ha jugado casi 100% de opuesta, ¿no? Digamos, ha jugado un 70% de opuesta y un 30% de punta, pero es capaz de jugar en ambas. Eso es algo que tiene Maylaura que es realmente admirable, ¿no? No muchas jugadoras tienen esa capacidad. Pero bueno, ella lo hace en estas dos esquinas, estos dos laterales, y en este caso empieza a jugar de punta, Tony, y con, digamos, con una recepción bastante aceptable, como lo mencionabas, ¿no? No una recepción que le llega exactamente a la mano de la armadora servida, como, no sé, como si le estuviera trayendo un juguito, una limonada, pero le sirve para poder distribuir el juego o para armarle de nuevo a Maylaura, ¿no? Sí, ahora, yo cuando vi que llegaba a este club de Turquía, sí, me emocioné mucho porque la Liga Turca 2 es importante,
pero algo me decía, bueno, ¿qué más podría aprender en esta liga además de tener su primera experiencia en el extranjero? Y creo que se lo descubrimos en este partido, porque Maguilabra va a tener que aprender a ser el refuerzo cubano del equipo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Porque es defensa armado Maguilabra, es defensa armado Magui, defensa armado Magui, defensa armado Magui, incluso cuando está atrás. Y ahí es donde creo que comienzan los problemas para Maguilabra, porque si algo hay que Maguilabra no ha tenido muy bueno en el ataque durante toda su carrera, es el zaguero. Siempre ha sufrido con eso. No es la mejor jugadora que haga zagueros, y este equipo va a depender que haga zagueros mucho. Es más, hay puntos en los que le arman a ella el zaguero donde esté. Así que creo que ese va a ser el punto que desarrolle más. Ese es un buen punto, Tony, porque Maguilabra pega muy poco zaguero. A ver, si la comparamos con... Las comparaciones son siempre odiosas, ¿no? Pero hoy por hoy las opuestas pegan muchos zagueros, muchas bolas desde la segunda línea. Si comparamos esas bolas con las que pega Maguilabra, casi es mínimo lo que ella pega, ¿no? Acá las que pegan la segunda bola detrás de la línea son las puntas. Maguilabra ahora tiene esa responsabilidad y le viene bien, porque todo lo que ella pueda aprender ahí o practicar ahí le va a servir definitivamente cuando venga a aplicarlo en la selección nacional. Sí, de todas maneras va a ser una muy buena experiencia para ella. Y qué bueno que la comunidad sobre la NEL esté compartiendo esta idea. Diego Pimentel dice que Maguilabra fue la que más destacó. Diego también dice que Magui cumplió para hacer su primer partido. Carlos Briseño también, que cada armado que le dieron fue punto. Mira, yo creo que sí, no he visto las estadísticas porque las busqué. Si alguien las tiene... Pero ya, sí, en la página oficial de la Liga de Turquía no está. Es más, ni siquiera está registrada Maguilabra. Pero sí, yo creo que si viéramos las estadísticas tendría una efectividad cerca del 50%. O sea, yo de cada 10 bolas que le armaban, 4 más o menos eran punto. Entonces, estaría muy bien por ahí. Y también otra cosa que me gusta es que defendió bien. Su técnica de defensa quizás no es la mejor, porque a veces defendía de una mano y le salía, pero defendió bien. Hay una palabra que usaste en la previa cuando estábamos conversando que me gustó. Es una jugadora que fondea. Sí, es una jugadora que fondea. Es bien interesante porque la posición 6 es normalmente una de las posiciones que más defensivamente va a tener que trabajar. Y es justamente la posición de la punta. Pobrecitas las puntas, no tienen que hacer todo. Tienen que defender, tienen que defender, tienen que atacar, tienen que bloquear, tienen que sacar, tienen que recibir. Pero bueno, y Maguilabra cumplió bien la función de fondear la cancha. No sé si es porque el equipo no le exige mucho tampoco en ataque. Porque, digamos, el otro equipo estuvo mejor armado en el sentido de mejor equipo de la liga, pero tampoco es que sea un equipo así. No es el Fenerbahce. Claro. Pero sí. Yo creo que va a desarrollar bien su potencial de punta. Y es más, me parece que ya Maguilabra debería hacer la transformación a punta completamente, ¿no? Ella, por acá alguien, creo que fue Diego, que me puso, no, que en los últimos torneos ella ha venido jugando de punta. Si tú sumas el acumulado de partidos de Maguilabra tiene más partidos de opuesta que de punta. O sea, en la selección, o sea, totalmente, en la San Martín ha jugado 4 años, de opuesta neta, o sea, la única opuesta. Entonces, es una jugadora que es opuesta porque es lo que ha jugado toda su vida, pero no porque sea la única posición que sepa hacer. Ella ha sido hasta central. Si a algunos no les falla la memoria, le recordarán que ella debutó en Cristal siendo central, ¿no? Entonces... Es más, miren la universalidad de Maguilabra, para los que quieran hablar de jugadores universales. Maguilabra ha jugado de armadora un punto oficial del Mundial, en el que Natalia se olvidó de meter a una segunda armadora, sacó a Yamara y, bueno, Maguilabra tuvo que armar. Y la verdad, fue un desastre, pero jugó un punto de armadora. ¿Qué dijiste? No te escuché. No cometió doble, por lo menos. No cometió doble, claro. Felizmente. ¿Tú sabes por qué? Porque Armando Martes hace que todas voleen. Ese era el caso con las chicas que salían de Red Alta Cristal, pues. Exacto. Todas de alguna manera habían pasado por el voleo, porque todas las hacía Armando.
todas las sociedades. A ver, algunos comentarios del público. Carlitos Cacique. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Hola, Carlitos. Me dio a atacar y están armando, le están armando mucho. Necesita el zaguero, necesita ganar confianza y mucha práctica en su ataque. Ese equipo le ayudará a hacerlo. Después, Bruno nos dice que Leila aprendió a hacer zagueros a los 30. Y ¿sabes qué? Probablemente sí, pero porque Leila es central. O sea, mucho zaguero no tendría que hacer. Pero ella jugó de opuesta también un tiempo, Tony, ¿te acuerdas? En la selección. Claro. Lo que pasa es que antes con Kim, se llamaba Kim, ¿no? Entonces, sí. Mr. Kim, sí, Mr. Kim. Ya, con Mr. Kim tenía 4 centrales en su equipo y solo una opuesta, que era Patty Soto. Entonces, la segunda opuesta del equipo era Leila Chihuahua. Y dejaba de ser central y pasaban a ser las 3 centrales, Ulises Zamudio, Mirta Uribe y Paola García. Pero, sí, pues en los partidos fáciles Leila jugaba de apuesta. Por ejemplo, hay un sudamericano, el sudamericano con Chile, el sudamericano del 2009 contra Chile lo jugaba de apuesta. Tony, es más, el preolímpico del 2008, ella lo jugaba de apuesta. Porque las centrales eran Zamudio y Mirta, si no me falla la memoria. Pero eran... lo poco que jugó Leila, porque estaba muy lesionada y todo. Y también es bien interesante porque el punto famoso de Elena, de la patadita, Leila está en la defensa. O sea, incluso jugando de central, ella se quedaba atrás. Sí. La que tenía, me parece que es Ortiz, que en ese momento, ¿cuántos años tenía? 18 años, pues. Entonces, chiquita. Entonces, entraba la libro por Ortiz y no por Leila. Pero bueno, volvamos al presente. Sí, volvamos al Sí, Miguel me dice que podría ser más la efectividad de Maguilaura en el partido, ¿ah? Y están diciendo que casi ni la bloquearon en el partido. Diego Pimentel dice que... Era Joya y Mirta, las centrales. Sí, me acuerdo que Zamudio se había lesionado, no llegó a ese torneo. Sí, tienen razón, chicos, me corrijo. Soy Joya y Mirta, sí. Joya, pues, ¿verdad, para Sarita? Pimentel, sí. A ver, Diego Pimentel comenta que hubo un ataque clavado que hizo desde 2. Sí, porque encima Maguilaura está de punta principal. Por eso ataca por 2 algunos puntos. O sea, él ha llegado a ser la estrella del equipo, de verdad. Y qué bueno por Maguilaura. Qué bueno que su primera experiencia en el extranjero sea una en la que ha encontrado un equipo que no espera mucho de la liga, está trabajando bien dentro del equipo y va a poder aprender ciertas cosas, que es una de las cosas en las que las jugadoras pueden quedar atrapadas, ¿no? Llegar a un club en el que no aprendes nada. Es muy cierto. Mira, acá Ian Franco nos pone, ¿verdad? Es verdad, la mayoría de armadoras peruanas actuales han salido de Cristal. Lucía, CC, Yamara, Cristina Cuba, Carolina Takahashi. Y le puedo seguir, ¿eh? Sí, o sea, es que la gran mayoría de jugadoras en general han salido de Red Alta. Sí, bueno, es una combinación entre Red Alta, Tupa y alguien por ahí de Géminis, ¿ah? Y siempre hay una de Regatas por ahí en el medio, pero esos son los... Esos son los clubes que más aportan jugadoras. Y Alianza. No, por favor, no nos olvidemos de Alianza. Entonces, como que es mucho trabajo de lo que era Cristal, mucho trabajo de lo que era Tupac, alguna jugadora que aportaba Géminis, alguna jugadora que aporta Regatas, alguna jugadora que aporta Alianza Lima. Y bueno, los demás compran. Así es. En fin, Tony, en general, en línea general, es buen partido de Maggie, esperamos. Y eso que fue contra, entre comillas, no. O sea, el primer equipo, el que lo está haciendo mejor en ese grupo al menos, así que bien por ella, esperamos que en los próximos partidos pueda por ahí, no, ya no solamente tener buenas actuaciones, sino coronar esas buenas actuaciones con victorias, porque me parece que ahora se enfrenta contra uno que está último, Tony, ¿me lo comentabas? Ah, ya, sí, su siguiente partido es, cuando cargues ya, su siguiente partido es contra el Numune Genclick, que se traduce a Juventud. Ya. Importante, pero ya. Juega el 30 de enero a las 5 de la mañana, así que si se levantaron por Ángela Leiva, levántense por Maguilaura también. Juega el 30 de enero y juega contra el equipo que está directamente abajo de ellos. En su grupo hay un equipo que ya fue eliminado por hacer un montón de walkovers, entonces solamente bajan 2 del grupo. El equipo que está último, ese no es, el equipo que está penúltimo, contra ellos juegan, y ellos están antepenúltimo, o sea, están con un rival directo al que ya le ganaron sin Maguilaura 3-0 en la primera ronda de visitantes. Ahora van a jugar de locales. Así que lo más probable es que el 30 tengamos la primera victoria de Maguilaura en la Liga de Turquía 2.
Y es bastante importante porque Maguilaura está fuera. No puedo creerlo, sí, al fin, después de ¿cuántos años? Desde 2012 creo que le estamos viendo que sea pobre Maguilaura, acabada de, no tenía ni 15 años, y a Maguilaura al extranjero. Claro, sí, porque a ver, Maguilaura, ¿cuántos años tiene? 23 en este momento. Podría haber estado fuera desde los 20, ¿no? Tranquilamente. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Y me encanta que la esté rompiendo en ese equipo porque, ¿sabes qué, Toni? Alguien la va a ver. Alguien la va a ver y va a decir, yo la quiero. Yo la quiero. La quiero en mi equipo el próximo año. Uh-huh. Mira, incluso dentro de la misma Liga 2, fácil el próximo año termina en un club que va primero o que tiene muchas esperanzas de subir. Claro. ¿Puede ser? Sí. El próximo año Maguilaura al Fenerbahce. Al B, pero al Fenerbahce. Okay, al Fenerbahce. Ya. Por acá alguien me estaba haciendo una comparación bien interesante, que como decimos, las comparaciones son malas, pero esta es interesante. Maguilaura, opuesta, que recibe, que tiene perfil de ataque por 2, versus Ángela, punta, que no recibe y que tiene perfil de ataque por 4. Hay que fusionar. ¿Sabes qué, Toni? Lo que pasa es que cuando estas dos jugadoras empezaron, que eran de la misma categoría, yo me parece que lo comentaron en algún otro programa, muchos entrenadores decían que Maguilaura era una jugadora con mucho más potencial que Ángela, porque técnicamente estaba mucho mejor hecha. Y creo que hoy, años después, si bien es cierto, Ángela ahorita es la jugadora más valiosa que tiene Perú, la mayor anotadora, la todo, Maguilaura técnicamente es una jugadora superior a Ángela. En este momento sí, porque cumple más con los fundamentos que le corresponden a su posición que Ángela. Ángela es un atacante más espectacular que Maguilaura. Eso nadie lo va a negar. Pero Maguilaura tiene más fundamentos técnicos que Ángela para jugar voleibol. O sea, ella maneja recepción, que Ángela ha mejorado, pero no lo maneja bien. La defensa también la tiene. Ángela defiende muy achicando la cancha, defiende muy el centro. Defiende en términos de pichanga a lo macho. O sea, se mete a la cancha a defender. Maguilaura no, Maguilaura es una técnica, se para donde se tiene que parar. Entonces, dos jugadoras diferentes que cuando están en la cancha... Mira, cuando estaban juntas en la cancha con Luis Omar, hasta con Maraciulo incluso, funcionaban bien. Sí. Sabían los dos cómo explotar a las dos. Así es, Toni. Buenos recuerdos me has traído de ese equipo de Maraciulo. ¿Eh? Me han venido como flashback a la cabeza, ¿no? En fin. Sí, anécdotas con el profesor Maraciulo. Pero bueno, ¿tenemos comentarios, Toni, o pasamos a hablar de lo que fue el debut de Ángela Leiva en el Yenisei? Voy a leer algunos comentarios y de ahí pasamos a lo de Ángela, porque, a ver, Diego Fernández dice que debería salir también regalado. Ya, vamos, todos juntos a hacer fuerza, las mismas fuerzas que hicimos para que Maguilaura se fuera ahora. Regalado. Ya. Miguel Ángel Sá dice, hasta el PTT podría ir. Y sí, ¿por qué no? Sí, el PTT es un equipo que acaba de subir hace 2 temporadas. O sea, por ahí puede ir. Diego también nos dice que a Magui la van a crear por su recepción. Y Gianfranco nos dice, jajaja, ja, ja, el Fenerbahce lo quiere todo. Todo. El Fenerbahce lo quiere todo. Las quiere a todas. Todo lo va a comprar. Todo es suyo. Sí. Bueno, Randy Tomás dice... Bueno, Gaila González de Dominicana está en otro equipo también de esa liga y también podría subir. Y sí, o sea, es una buena oportunidad para Maguilaura de mostrarse en Europa, en una liga que el nivel tampoco es que esté tan espectacular, pero sí la ven. Claro. Además, hemos seguido un solo partido, vamos a ver qué tal va. Sí, de verdad, porque tampoco podemos opinar claro. De toda la liga por un partido, pero fue... No eches barro acá, por favor. No, pero es que, ¿sabes? Lo que pasa es que se enfrentaron al primero. Es cierto, sí. O sea, más o menos te da una idea de cómo se ve un partido entre el mejor equipo y uno de los peores. Y sí, obviamente fue 3-0 para el equipo que va primero. La estadística se da, a menos que seas regatas contra Chilco hace 2 temporadas, entonces ya simplemente tira todo el tacho. Es cierto, así es. Pero bueno, Toni, pasamos a hablar de un tema no tan divertido, no tan chévere como el de Maguilaura, porque, bueno, mientras Maggie todo le salió bien, excepción de que perdió su equipo, con Ángela fue un tema diferente, ¿no? A Ángela las cosas no le fueron tan bien en el campo, pero su equipo ganó. Curioso, ¿no? Porque la jugadora que perdió en cancha
tuvo una buena participación y la jugadora que ganó dos veces en cancha no tuvo una tan buena apreciación en general. Así es. Deja como un sinsabor porque, a ver, en el primer partido que juegan, reemplazando la séptima ronda de la Superliga de Rusia, que no se jugó por tema COVID, el equipo del Yenisei la pone sorpresivamente opuesta a Ángela cuando ni siquiera está registrada como opuesta, ella está inscrita como punta. Después el entrenador explica que bueno, que fue por un tema de que la opuesta no iba a jugar y qué sé yo, y bueno, Ángela estaba ahí, la pusieron para probar. Lo que ha desatado un poco la polémica es que Fininskaya no le arma casi, entonces genera la molestia de todos, ¿no? Sí, o sea, yo vi el partido y Ángela estaba en la cancha, pero no atacaba. No encontraban su perfil de ataque tampoco. No, la armadora no sabía qué armarle, siento, más que cómo armarle. O sea, no sabía qué bola armarle, no sabía dónde ponerla, porque el ataque de Ángela por dos es diferente al ataque de Ángela por cuatro. Por cuatro entra como caballo con fuerza a meter una diagonal o ahora a meter una paralela fortísima hacia fuera. Pero por dos, su perfil de ataque es un poco más de una jugadora que le gusta tener la bola pegada. Y eso me parece que en la Liga de Rusia no funciona para nada. O sea, no por Ángela, sino por nadie. No, las bolas pegadas no funcionan en la Liga Rusa. No funcionan. Tienes menos ángulo de ataque. Ahora, Ángela viene saliendo de una infección pulmonar, es lo que dijo el entrenador en declaraciones. Pero, bueno, producto del cambio de clima, producto de tantas cosas pudo haber sido, ¿no? Entonces le va a costar por el momento y definitivamente, digamos, no ha tenido tantos entrenamientos, es un equipo muy nuevo, seguramente tiene problemas para comunicarse también, no creo que muchos hablen inglés dentro del equipo, ¿no? No sé qué tanto inglés habla Ángela tampoco, no, y mucho menos creo que qué tanto ruso puede haber aprendido Ángela en 20 días, ¿no? Pero le va a costar, va a ser difícil, va a tener, como bien lo mencionábamos, ¿no? Partidos buenos y partidos donde no le va a ir nada bien, como fue el segundo que jugó con el Dinamo Meter, que prácticamente, no sé, fue como un fantasma en el campo, ¿no? Un paso flash tuvo por la cancha. Pero sí, bueno, lo bueno es que el Yenisei ganó sus dos partidos, exacto, el primero por 3-0 y el segundo por 3-2, volteando el resultado contra el Dinamo Meter. Y también algo bueno es que, si bien Ángela no estuvo los dos partidos, Ángela le ganó a Rangel, vamos ahí, bien. Sí, no me vengas con que ganó Rangel el duelo, no, Rangel, lo siento mucho. Otra buena noticia, Tony, es que, bueno, a ver, espera, voy a revisar la tabla, porque hasta ayer, que faltaban todavía dos partidos por jugarse, sí, el Yenisei está en zona de clasificación ahorita en la Liga, en la Superliga de Rusia, con dos partidos ganados de manera consecutiva. Tiene más partidos que algunos de sus rivales, pero bueno, está ahorita décimo en la tabla y ojalá pueda mantenerse, no sé cómo lo va a hacer, pero ojalá pueda mantenerse para que pueda clasificar a los playoffs. Si la Liga Rusa terminara su segunda ronda en este momento, Yenisei estaría jugando ahorita contra el Dinamo de Krasnodar por un lugar en el Final Six. Mira, qué interesante. A ver, comentarios algunos que me han hecho reír. Junior José Gómez dice, Ángela fue en el Yenisei lo que la Padula fue en la selección de Perú. No le daban bola. Sí, a ver. Ricardo dice que Ángela solo la armaron tres veces. Me parece que fueron seis, ¿ah? De verdad. Me parece que fueron seis. ¿Saben cuál es el momento de Ángela que más me gustó de su partido? Cuando hizo una colocada y el entrenador la miró con una cara. No sé cómo interpretar esa cara. Yo tampoco. No sé cómo interpretarla, porque no sé si con la cara le dijo muy inteligente, muy bien pensado, o le dijo, no vuelvas a hacerlo. No vuelvas a hacerlo. Tampoco, porque su cara fue una cosa, o sea, su cara fue un esto de, no puedo creer que lo haya hecho, pero al mismo tiempo, no puedo creer que haya funcionado. Sí, no puedo creer que eso funcionara. Sí, a ver. Bueno, vamos a volver a los temas técnicos por ahora. Una pregunta, tú debes saber. ¿Por qué el Min Minx tiene 7 partidos menos que los demás? ¿Tan mal estuvieron de COVID?
No, han parado, a ver, mira, en los equipos, en el peor de los casos, han parado una o dos veces por tema COVID. Minchanka ha parado 4 veces, creo. 4 o 5 veces. Ha parado muchísimo. Es el que más viaja, porque viene desde Bielorrusia. Ah, ahí está la cosa. Ya, el tema es, el tema con esto es que revisando la tabla estaba viendo, bueno, el Yenisei tiene 19 partidos. Hay varios otros equipos que tienen 19 partidos también. Y los equipos que están abajo del Yenisei, que son el Odintsovo, si pronuncio algo mal me dices, el Minmis, el Tbilisi Tula y el Dinamo de Metar, que en este momento está último, tienen 19, 18, 18 partidos, excepto el Minsk, que tiene 12. O sea, más o menos como que en la parte de abajo de la tabla, todos tienen la misma cantidad de fechas jugadas, con excepción de este equipo del Minsk. Y eso podría también ser decir que el Yenisei más o menos está en el puesto en el que tiene que estar. Sí, ese es el puesto en el que tendría que estar Yenisei. O sea, es un equipo que, a ver, lo que pasa es que, ¿cómo lo resumimos? Tiene a Frolova. Frolova es una jugadora, la verdad es que los que han visto los partidos de Yenisei en estas últimas fechas por Ángela, tienen dos opciones, odiarla porque le dan todo a ella y nada a Ángela, o decir, sin esta chica no gana nada, que es la verdad, ¿no? O sea, sin ella no gana, es todo, hace todo en el equipo, recibe, saca como una bestia, ataca casi todas las bolas, ¿no? O sea, es realmente una jugadora que inclina la balanza en el Yenisei. ¿Este es el puesto en el que tendría que estar Yenisei? Sí. ¿Podría estar de repente por encima del Sparta, que es un equipo recién ascendido? También. Pero vamos a esperar a ver cómo se sigue dando la liga. Yenisei pasó por una muy mala racha y ojalá pueda irse recuperando. Sí, o sea, hasta antes de estos dos partidos... No sé, ahí está, volvió Tony. Tony, ¿qué pasa contigo? A ver, es el botón cerrar de casualidad, lo siento. ¿Qué pasó? Lo hackearon. Pero ya, lo hackearon, ya. Pero hasta el último partido, antes de que Ángela pudiera jugar, tiene una racha de 7 derrotas, pues. Es mucho. Sí. Es mucho. Pero bueno, Angelita entró en la cancha y comenzaron a ganar. Eso es lo que nosotros tenemos que decirnos. A pesar de que fue en realidad por Frolova. Pero igual, Ángel entró en la cancha, los intimidó a todas y por ella ganó. Así es. Todo el mundo, no miedo cuando entra Ángela porque parece cubana y eso le trae malos recuerdos a los rusos. O de repente dijeron que era peruana y dijeron, oh, seguro 88 y se borró todo. No, no, no. Dijeron, oh, sí, ahí, aquí. Además que tiene la maldición inca, pues, que no volvieron a ganar Juegos Olímpicos de esa vez. Eso va a cambiar, eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Sí, a ver, Tony, te teletransportaste, asumo que es porque al regresar pasé al otro lado. Sí, ¿ves? Acá en Sorelanet estamos inventando la teletransportación para poder llegar, no sé, a Ángela, para poder ver el partido en vivo, porque si no, cumplamos. Sí, así es. Bueno, el siguiente partido de Ángela lo tenía, pero en este momento se me ha perdido porque cuando se me cortó, perdí todo. Lo siento. Yo ahorita lo busco, yo lo tengo acá a la mano. A ver, te lo tengo acá a la mano, déjame ver. Es la fecha número 21, pero mejor lo voy a ver desde esta otra página, porque esta página muestra los partidos pendientes también, así que lo voy a ver desde acá. Sí, a ver, voy a leer alguno de los comentarios que están diciendo. Ángela es el amuleto, dice Gabriel Mayo. Saludos, Gabriel. Gracias por todos los comentarios que siempre me mandas acerca de las ligas en las que juegan los peruanos en el extranjero. Muchísimas gracias porque de verdad ayudas mucho a la transmisión. Y ya, está bien. Ángela es su amuleto. Bien, ahí vamos, Ángela. Acá yo lo tengo, Tony. A ver, no, ya lo tengo. No sé qué dice. No lo tengo. Sigue leyendo comentarios. Y pasa también que se dice, Frolova hizo todo en el último partido, en los anteriores partidos fue una jugadora más. No sea, yo he seguido al Yenisei desde que se dijo que Ángela iba a estar ahí, y Frolova es como que... No, está mal. Sí, está mal, no es así. No sé por qué se ha ido mi imagen, es muy raro todo esto. Pero bueno, creo que ya volví. La mente nunca se va a dejar hace cierto tiempo, pero bueno, mientras que nos escuchen, todo está bien, que eso es lo importante. Así es. A ver, Bruce Lee dice, si Ángela estuviera bien físicamente, ¿podría ser titular? Nos pregunta. Yo creo que sí. Porque si de verdad... A ver, Ángela ha llegado a Rusia.
estuvo mal. No, no estuvo en los primeros partidos. En su Instagram, ella misma admitió que tuvo que ponerse dos filtros encima para que se le pudiera ver la cara, porque su cara no era para salir en vivo. Entonces, la debe haber pasado mal, ¿no? O sea, Ángela está en este momento saliendo de una, recuperándose de algo que no sabemos exactamente qué fue, sabemos que fue una infección pulmonar, pero es fuerte. Entonces, no está en su mejor nivel físico, y eso también hay que reconocerlo. Tampoco hay que pensar que Ángela no tiene el nivel alto. Sí tiene, lo que pasa es que está mal. Así es. Tony, yo tengo el siguiente partido del equipo de Ángela. El Yenisei va a jugar contra el Sparta en la casa del Yenisei, o sea, en Krasnoyarsk, el día 30 de enero, o sea, en 5 días. El día sábado, si no me equivoco. Sí, sábado. Sábado a las 15 horas de Moscú. O sea, ¿a qué hora? A las 15 horas de Moscú. Pero son 8 horas menos, sí. 8 horas menos. Ya, yeah, a ver, time in Moscú right now, porque todas 8, las personas 8. Time in Krasnoyar, ¿no? Sí, pero en Krasnoyar va a ser a las 19. Son las 2:36 allá, lo que significa que estamos 8 horas adelante. Si comienza a las 15 horas, 15 menos 8 da 7. Ah, ya está bien. Podemos ver el partido de Maguilaura y de Ángel al mismo tiempo. Ya. Wow, eso es lo mismo. Podemos ver el partido de Maguilaura y si no se va a 5 sets, podemos ver el partido de Ángela. Ya está, todo perfecto. Así es. Bueno, Anthony, otra cosa que a mí me había olvidado de remarcar es que... ¿Qué? ¿Me has dicho Anthony? No, te he dicho Tony. ¿Te dije Anthony? Creo que sí. No, no sé, no, ya mejor después lo después yeah. lo y vemos de nuevo. Pero no, muy buenas centrales también en Yeniseya, porque a ver, mucho se habla de Frolova, pero Brovkina y Samoylenko hacen un muy buen trabajo, así que eso también podría ser. Igual, no es que este análisis sea menos bueno que el de Privet, pero con Bruno hicimos otro análisis, miramos la noticia desde otro ángulo, así que mañana no se pierdan Privet Volley, donde hablamos mucho del partido de Ángela y también de otros partidos de la Liga Rusa. Su próximo partido con Esparta, así que no se lo pierdan. No, sí, y vean Privet, porque es una buena forma de enterarse todo lo que es la Liga Rusa, no solamente los partidos de Ángela, porque los partidos de Ángela son los partidos de Ángela, pues todos los vamos a ver porque es Ángela, pero Privet explora el corazón de la Liga Rusa y del juego ruso, así que si quieren saber de la Superliga de Rusia, ese es el lugar para hacerlo, véanlo, porque es muy bueno. Y creo que sí te dije Anthony, porque acá todo el mundo está poniendo que te dije Anthony, lo siento, no sé qué ha pasado. Lo que me sorprende es que lo hayas hecho, porque nunca lo haces, solamente cuando estás molesta. Sí, pero ahora no estoy molesta, no sé qué ha pasado. Ay, espera, voy a bloquear a alguien, ya, a ver. Así de frente. Por favor, no insulten a las personas en los comentarios, no se vuelvan ese tipo de personas. Y... Acá... Ya, bueno, porra. Gracias. Bueno, a ver, regresemos al vuelo. Así es, ya lo tenemos definido, su próximo partido con el Sparta, que es justamente el que está uno por encima de ellos, así que eso va a ser un partido clave ese, ¿no? Así que toda la suerte del mundo para el Yenisei, y también, por supuesto, que Ángela pueda tener más participación, mejores partidos con ella, ¿no? Con el equipo. Sí, pronta recuperación para Ángela, o sea, pronta recuperación total, porque ya está en recuperación, pero cuando se recupere completamente, ahí sí me gustaría ver cuál es su... Digamos, ¿cuál es el nivel que puede tener cuando está completamente fuerte en la Liga Rusa? Así es. Bueno, Tony, ¿qué más nos queda por hablar con respecto a... me están poniendo por acá mucho el IPD. Sí. Es cierto, mencionar rápidamente que el IPD reconoció ya, la junta directiva de Gino Vega, ¿no? Sí, como sabían todos, Gino Vegas todavía no estaba reconocido por el IPD como presidente de la Junta de Administración, presidente del directorio de la Federación Peruana de Voleibol, y ya lo está. Lo que no entiendo, no nos metamos en un problema con el IPD, pero lo que no entiendo es cómo aceptas una petición de Gino de la Liga Nacional, pero todavía no es reconocido, y luego lo reconoces. O sea, es como que...
sí, le soldó una bomba diciéndole, no, ¿sabes qué? Tu Liga Nacional no va, pero te reconozco, ¿eh? Pero ya puedes ir, ya puedes, tu firma ya vale para nosotros, ya puedes ir a inscribirla en registros públicos. O sea. Claro, o sea, es como que, hubiese podido ser al revés, no cambia nada, pero hubiese podido ser al revés. Gino Vega. Ahora, lo otro bueno es que esto va a hacer que Gino pueda inscribirse también en la Federación Internacional de Voleibol, porque no está inscrito todavía. O sea, está reconocido por la Sudamericana, por todos los presidentes de acá de Sudamérica, pero el FIBB todavía sigue apareciendo Pilar González como presidenta. Ahora ya Gino va a poder presentar sus papeles de, yo soy, ya, borren el correo de Pilar, porque el correo de Pilar sigue ahí. Exacto, así es. Pero bueno, muchas gracias a todos los que están comentando, muchas gracias a todos los que ven Privia también, estoy muy emocionada porque la gente estuvo preguntando mucho por el programa y la verdad es que era un programa que yo más que nada hago por diversión, ¿no? No por, con Bruno lo hacemos para divertirnos, con Sobrevenida también hay mucha responsabilidad más que nada, pero Privia es como un poco más relajado siempre con Bruno, que además es un capo hablando de voleibol de Rusia, así que buenísimo, buenísimo con él. Tony, ¿qué nos queda por...? Dime. No, se colocó otra vez. ¿Sabes qué? Yo siento que tú siempre supiste que Ángela se iba a Rusia y por eso hiciste Privy. No, Tony, no me vuelvas esa mala persona. Esa mala persona que lo sabe todo y no dice nada y hace cosas malévolas. No sabía, me enteré después. El que le acertó al club fue Bruno, porque Bruno, desde que yo le comenté que había la posibilidad de que Ángela se fuera, él me dijo, vayan y se iba. Lo firmo ahorita. Me lo dijo, pero... Un drama. Pero bueno, Tony, había... ¿Cómo? Lo siento, pero me están sacando del eso. De verdad debemos traer a Bruno, porque hay Bruno Lover, ¿sabes? Sí, yo soy Bruno Lover también. Hay muchos Bruno Lover sobre la net. A ver, ¿cuándo traemos a Bruno sobre la net? Porque de verdad sería bien interesante sus comentarios, ¿no? Voy a coordinar con él. Ahorita él anda de viaje en una zona donde no tiene buena conexión a internet, por eso es que no hemos podido salir en vivo, porque no quiero arriesgar el programa. Pero en febrero, ya en estos días, en la primera semana de febrero, él ya está volviendo, porque él es de Piura, ¿no? Está volviendo a Piura, y ya coordinaré con él para hacer, por supuesto, el programa en vivo, y por supuesto para que salga en Sobre la Net también con nosotros, aunque sea un programa. Uh-huh. Bueno... Rapidito vamos a mencionar la actividad de los demás peruanos en el extranjero, y no rapidito porque se merezcan menos tiempo que Ángela y Magui Laura, por si acaso, sino porque no han habido partidos de muchos de ellos. Eduardo Romay, por ejemplo, en el Amstetten en Austria, su siguiente partido es el 28, o sea, en 3 días. Van a jugar la ronda de vuelta de la parte de arriba de la Liga de Austria. Como recuerdan, el Amstetten campeonó la parte de la ronda de abajo, la ronda básica, y ahora juega contra los 3 mejores equipos. Uh-huh. Va último en esta ronda, porque hasta ahora no ha ganado ningún partido, y se va a enfrentar contra el que va primero, que es el VC Holding Graz. Wow. Si todavía le faltan 3 partidos, contra él, contra el Sarduga Aitop, y contra el Union Reifesen Bardelten. Y después de eso lo que va a ocurrir es lo siguiente, los 4 van a tener su tabla, 1, 2, 3, 4, y se van a enfrentar contra los 4 de abajo de la ronda básica, o sea, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Como van las cosas para Eduardo, probablemente va a quedar cuarto su equipo, así que se enfrentaría al primero de la ronda, de los que quedaron de la ronda básica en cuartos de final. Eso es lo que está pasando en Austria. En Francia, bueno, la Peque y Mabel sí tuvieron actividad. Jugaron contra el Deportivo de Mónaco contra el Stade Laurentin de visitantes y ganaron por 3-0. El tema con el equipo del René, que Ale Oscar Blanco me parece que fue nombrada la MVP de la semana dentro de la Liga 2 de Francia. El problema con el René es que le quitaron 4 puntos por haber hecho una mala inscripción de jugadoras, justamente de transfer. En este momento deberían tener 15 puntos y deberían estar quintos, pero están séptimos porque solamente tienen 11 puntos justamente porque le quitaron estos 4. Y le subieron 6 puntos a 2 equipos, pues 3-1 y 3-2. Con esos puntos que no le hubieran quitado, estaría cuarto, me dijiste, el equipo de ellas, ¿no? Sí, estaría cuarto. Y pasan 3. Pasan 3 a la siguiente ronda para, digamos, luchar por un lugar en la primera de Francia. Exacto, o sea, los han dividido en 2 grupos. Uno tiene 10 equipos y el otro tiene 9 equipos. Ella está en el grupo A, que tiene 9 equipos. Ellas, Mabel y Peque. Y en este momento tienen 11 puntos en la tabla.
Si tuvieran los 4 puntos en la tabla, sumarían 15 y estarían cuarto, perdón, estarían quintos. Pero tenemos que ver, porque alguien me dijo, ¿por qué te dices que estarían cuartos si no superan el otro? Tienen que ver a quienes le dieron los otros 3 puntos. Porque claro, no es que le hayan bajado solamente 4 puntos, sino que también le subieron 3 puntos a un equipo y le subieron 3 puntos a otro equipo. Así es como todavía estarían tentando la clasificación. Ahora sí les va a ser bien difícil, ¿eh? Porque con 11 puntos y teniendo al equipo que marcha tercero con 17 puntos, es estar 2 partidos atrás. Qué difícil, se le pone muy complicada la situación al equipo de Peque con Mabel. Hay, Tony, unos rumores también de que hay muchas jugadoras que están recibiendo propuestas para irse al extranjero. ¿Tú has sabido algo de eso? Me lo pusieron acá ahorita en algún comentario y me lo ha escrito también gente al Instagram, pero la verdad es que no he sabido más. Mira, por aquí Volley360 nos dijo que todavía había temporada abierta, perdón, que la temporada todavía estaba abierta en muchos lugares de Europa para poder jugadoras. Y francamente, si alguna jugadora que estaba pensando jugar la Liga Nacional en este momento está un poco afectada porque no sabe si va a jugar o no, yo creo que podrían estar hablando acerca de contratarla por ahí. Yo sé de todas maneras que hay 2 jugadoras que están hablando en el extranjero y las 2 son armadoras, pero no han concretado nada y las 2 tienen contrato con su equipo, así que no voy a decir quién es. Pero ellas 2 sí están hablando, todavía están en conversaciones. Bruce Lee por ahí dice que ¿quién se va a Portugal? Ay. A ver. Sí, ya una vez lo decimos, ¿no? Sí. Bueno, pero lo dijimos casi la vez pasada, ¿no? Pero solamente que no le dijimos su nombre, pero la verdad es que ya es demasiado obvio. Creo que acá en los comentarios también lo pusieron. Bueno, tenía el otro bloque. Bueno, ya, así, francamente. Carla Rueda Cotito, una de nuestras atacantes referentes del voleibol peruano de los últimos tiempos, tiene en este momento todo listo, por decirlo de alguna manera, para poder jugar en el Academia José Moreira. Academia José Moreira de Portugal. Si lo quieren buscar en Facebook, AJM espacio FC espacio Porto. Es un club que tiene 6 brasileras y una americana. No, la Liga de Portugal no tiene... Y una coto. Ahora, ¿por qué Coto no lo ha dicho y por qué no sale todavía? Eso es algo de lo que podríamos conversar. Hemos sido respetuosos y hemos debido respetar su silencio. Sí, bueno, ya le dio like en Instagram también, o sea, ya. O sea, mira, hasta que no le des like en Instagram al club, como que nosotros no decimos nada. Es oficial. No es oficial. Pero en el momento en el que ya le diste like al club, como que ya. Ahora, justamente eso, Jorge Alberto González estaba preguntando si está lesionada, y yo creo que ese es el problema por el cual todavía no ha dicho nada y por el cual todavía no ha salido. Es posible que se haya negociado con el club, que se haga todos los documentos de transfer con ella para poder registrarla en la liga y así poder contar con ella, porque digamos, no sé, la Liga de Portugal, pero puede tener una fecha límite de registro de jugadoras que es el 31 de enero. Por ejemplo, estoy asumiendo. Entonces, hablaron con Coto y le dijeron, mira, vamos a firmar todo, esperamos a que te recuperes y te tenemos acá cuando ya estés recuperada. Puede ser. Sí, puede ser. Es una posibilidad. Sí, yo también lo creo, porque no, sí, ella iba a hacer terapia por esto, digamos, una recuperación más que nada de una lesión que ella tiene, no desde ahora, desde hace tiempo. Así que bueno, nada, va a ser oficial realmente cuando ella lo anuncie, ¿no? Esa es la verdad de las cosas, cuando ella o el club lo anuncie. Así que esperen al comunicado oficial de ellas, pero como dijo Tony, tiene todo listo para jugar en Portugal. Sí, o sea, eso es. Las personas que estaban preguntando por su transfer, a mí me han dicho que está completo. O sea, está completo. Si está completo su transfer es porque ya pagaron a la Federación Internacional. Uh-huh. Y no creo que un club pague a la Federación Internacional por una jugadora que no se vaya a ir. Sí, en todo caso, todavía no es una noticia oficial. Todavía lo tiene que confirmar Coto, y en el momento en el que lo confirme Coto, ya lo pondremos como noticia oficial. Pero sí, la jugadora que se va a Portugal es Carla Rueda. Y, bueno, no es un nuevo país para ella, porque ya había estado en Portugal, pero ha estado en 9 países diferentes la Coto, ¿eh? Por todo el mundo se ha paseado. Ella es la Coto es la jugadora más internacional que tiene Perú en este momento.
Eso, así va la cosa. Bueno, a ver, voy a terminar lo de peruanos en el extranjero, pero así súper, súper rápido. Ya, el Badajoz Extremadura, que es el equipo de Álvaro, y no voy a mencionar a Benny porque sigue acá, y no tengo la más mínima idea de qué está pasando, no sé. Pero bueno, el equipo de Álvaro está primero en su tabla con 20 puntos, y su siguiente partido es contra el Zaire, el Club Zaire, el 29 de enero a las 3:30. Después. 3:30, ¿hora de Perú o hora de España? Hora de España. Okay. A ver, sí, en eso, 9 de la mañana, más o menos de acá, 9 y media o 8 y media, más o menos. 9 y media, me parece que sí, 9 y media. Son 6 horas y 7 en verano. Sí. Después, a las personas que están preguntando, bueno, no están preguntando, a las personas que están hablando acerca del partido de Daniel Urueña, el Jabo jugó el Grand Prix de Suecia, que es una competencia, aparte de su liga, pero bastante importante. Y lamentablemente fueron eliminados en la ronda semifinal, que es la ronda número 1. ¿Pero por qué también? No es que haya sido tan malo, pero se enfrentaron contra el primer equipo, contra el Solentuna, que no solamente era el equipo favorito y el equipo campeón, sino que en la liga es el único equipo invicto y que lleva por lo menos 8 puntos de ventaja sobre todos los demás. O sea, jugaron el Grand Prix, eso es importante, pero les tocó contra el más difícil también. Una pena por el equipo de Urueña, pero ¿cómo este sorteo se hace? Porque hubo una fase previa en la que, bueno, quedaron sembrados de esta manera, o un sorteo y tuvieron mala suerte. Lo que pasa es que en el momento en el que se hizo, el Solentuna iba 1 y el Jabo iba 4. Ah, entonces, ok. Como que ya. Claro, fue, digamos, regla básica de cruces. Claro, regla básica de cruce. Ya su siguiente partido de vuelta va a ser por la Liga de Suecia y juegan el 30 de enero a las 10 de la mañana, hora Perú, contra el Uppsala. El equipo Uppsala. Lo bueno y lo que hay que destacar es que dentro del Grand Prix, dentro de las estadísticas que se hizo del Grand Prix, que termina ganando el Heite Halmstad 3-2 al Solentuna, que es el equipo que iba primero, imagínense. Daniel Urueña fue el atacante más efectivo con 64% de efectividad y fue el segundo mejor central entrando en el equipo ideal de la competencia. Entonces, bien, vamos con todo ahí. Y ya bueno, su regreso va a ser el 30, a las 10 y media. Para Perú. A ver, ¿quién falta? ¿Quién me falta por aquí? Me falta. Me parece que están todos, a menos que falte Romay. Romay, ¿qué pasó? ¿Sabes quién faltan? Margen Barbul de Vanessa Palacios y Claribet Illescas, que juegan el 30 también. Oye, el 30 vamos a tener un montón de partidos. Vamos a tener a Maguilaura, a Ángela, a Claribet y a Vanessa, que juegan a las 12 del mediodía, hora peruana, y también descansa el equipo de Zoila. Buenísimo. ¿Qué tiene el equipo? Descansa el equipo de Zoila y al final todos van a jugar el día 30, ¿no? Ya, todo el mundo atento el día 30, ¿eh? Porque es el día en que juegan todos los peruanos. Sí, de verdad, ese día va a ser un día de peruanos en el extranjero, pero sí, grande. Así es. Bueno, Tony, para finalizar un poco, redondear todo esto, tenemos información internacional y es que arranca ya la segunda etapa de la Champions League, que era también lo que habíamos prometido decirle a toda la gente. La mayoría, en realidad, la mayoría de grupos van a estar arrancando recién el día 2 de febrero, o sea, la próxima semana. Vamos a tener tiempo para analizar esos equipos, pero ya va a arrancar también la fase de vuelta entre el Fenerbahce y el, digamos, el grupo B, donde están Fenerbahce, Nantes, el Calcit Volley y también el Imoco Volley Conegliano. Esto va a ser clave, ¿eh? Porque el Fenerbahce está que le quiere robar todas las jugadoras al Conegliano, así que se viene la disputa grande acá. ¿Dónde se va a jugar todos estos partidos? En Francia. Así que muy atentos, mañana es el primer partido, juegan Fenerbahce con Nantes. ¿Cómo les fue en el partido de ida? Bueno, el Fenerbahce le ganó 3-0 sin problema. Y el otro partido es el del Conegliano con el Calcit Volley, vamos a decirle, que le ganó también en el partido de ida por 3-0.
En realidad, el partido más importante se viene el día 28, que es justamente el día que hacemos sobre la NET con Tony, así que ese día vamos a estar analizando el partido entre el Imoco Voleibol Emiliano y el Fenerbahce. Así que para todos los fanáticos del voleibol internacional, no se pierdan ese programa porque vamos a estar hablando de eso. Sí, me quedé pegado viendo el resultado de la Champions, lo siento. Y sí, para todas las personas que quieran verlo, en este momento, bueno, termina sobre el net, no dejen de vernos, pero vayan a YouTube y busquen la página de la CEF, y ahí suscríbanse nomás, o pónganle notificaciones, o lo que quieran, porque ahí pasan todos los partidos en vivo. Les va a llegar la notificación una o dos horas antes y ahí es donde pueden ver todos los partidos de la Champions tranquilamente desde la comodidad de su casa y evitando el COVID, como debe ser. Así es. Finalmente, Tony, nos preguntan si sabemos algo de la Liga. Miren, lo que sabemos de la Liga es lo siguiente. Se está haciendo mucha presión para que empiece. Supuestamente los clubes quieren hacer una carta al IPD pidiéndole que por favor dé la autorización para que la Liga inicie. Lamentablemente no parece que vaya a dar vuelta atrás el IPD, es más, parece que a fin de mes nos van a dar nuevas restricciones a todos en general, ¿no? Lo que se está esperando es que la liga pueda arrancar recién en marzo y jugarse en abril. ¿Qué pasaría? Estaríamos fuera del calendario FIVB. Se tiene que hablar con la FIVB, se tiene que mandar una comunicación para que autoricen extender ese calendario o reconozcan este torneo como válido por la liga. En fin, se viene un gran laburo para toda la directiva de Gino Vegas en caso se tenga que prolongar o tengamos suspender hasta marzo la liga, ¿no? Lo bueno es que la Federación Internacional de Voleibol, si bien le ha puesto una fecha límite al calendario de ligas, no le puso fecha límite a los transfers. Entonces, las jugadoras que van a venir a jugar la liga van a poder terminarla si es que se alarga por encima, después de lo planeado. Pero eso también es un requerimiento que hay que pedir, porque muchos de los clubes deben haber hecho contrato con la jugadora o deben de haber firmado el contrato de la jugadora en la FIVB como fecha final el 15 de abril. Así que es bastante complicado. No solamente hay que cambiar la fecha de la liga, sino hay que también cambiar todos los papelitos que hay que firmar para que las chicas puedan jugar. Exacto. Ese es el tema de la liga. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Esto puede cambiar. No es una información que ya sea, digamos, oficial para todos los clubes, sino es lo que se está hasta el momento proponiendo sobre la mesa. Ojalá salgan otras propuestas, porque la verdad, irnos hasta marzo, wow, cuánto falta. Pero bueno, en fin, nos tenemos que habituar a vivir esta nueva normalidad, Tony. ¿Qué nos queda? Sí, a cierto punto yo siento que ya estamos acostumbrados. Lo que pasa es que ha habido un relajo colectivo masivo. Sí, sí, la verdad es que sí. Sobre todo la gente joven, que nos sentimos imbatibles. Sí, pero bueno, por favor, cuídense el COVID, ¿ya? No es cosa seria, no solamente por ustedes, sino por todos, porque si no todos vamos a estar encerrados. Exacto, y la mascarilla va sobre el nariz, por favor. No va por acá abajo porque para que respires mejor, no, tiene que taparte. La idea es que no respires. Esa es la idea, justamente, que no respires. Pero bueno, esa es la situación, lamentablemente tenemos que ir con lo que nos diga el COVID que tenemos que hacer, y el IPD ha decidido seriamente que no se van a arriesgar a nada. Vamos a ver cómo se logra solucionar esto, pero sí, tiene que haber liga, porque si no, con todo lo que se ha invertido por los clubes, sería una pérdida bastante grande para el voleibol peruano. Tendría una catástrofe, es verdad. Bueno, Tony, nos vamos. No queda más por decir, hoy ha sido un programa. La verdad es que muchos hablaron de más que nada del extranjero, como lo dijimos en el inicio. Pero bueno, ha sido un buen programa. Como siempre, ha sido un gusto hablar contigo, Tony. Sí, muchísimas. Es un gusto siempre hablar contigo, Raquel. Pero muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañan, que hacen la conversación amena, que se divierten con nosotros, que nos dan datitos, que algunos que nos revelan cosas que nosotros ni sabemos. Muchísimas gracias a todas las personas que de alguna manera hicieron una mini tendencia la última vez que salimos de IPD No Mates Bol. Sí, de verdad. Muchísimas gracias por todo.
Es un trabajo solidario por el vóley, así que se les agradece a todos. Cuídense mucho, ya lo saben, no salgan la mascarilla por encima de la nariz. En fin, hagamos cada uno nuestra parte para que pronto podamos intentar volver a la normalidad. Nos vamos con nosotros, será hasta el día jueves y mañana a las 6 de la tarde sale Privet Vóley, así que no se lo pierda. Chao.